Para mejorar y brindar un servicio de calidad, los conductores de buses, caponeras y taxis del municipio de Ciudad Sandino recibieron una importante capacitación. Tenemos alrededor de 45 conductores, ¿verdad?, que operan en la ruta 113, 115, 125, 133, tratando pues de inducirlos, de concientizarlos en la parte de reducir la accidentalidad Esto nos permite, más que todo, garantizar un buen servicio, ¿verdad? Porque también estamos brindándoles temas de convivencia social, relaciones humanas y el buen trato a usuario. En este municipio de Managua viajan normalmente más de 160.000 personas que utilizan los diferentes medios de transporte públicos, y los conductores deben de estar capacitados. Con el cambio de las unidades, con 133 unidades Yutun, 25 unidades rusas, que se cubre todo lo que es Ciudad Sandino hacia Managua, pues hoy nos hemos comprometido nosotros a estar capacitando a todos los conductores, pues con los compañeros de la Policía Nacional, impartiéndole la ley 431, dándole para que ellos tengan un cambio de actitud y que podamos tratar de una mejor manera a los usuarios, porque nosotros como transportistas y ellos como conductores nos debemos al usuario. En esta capacitación se abordaron temas como la Ley 524, Ley General de Transporte Terrestre y Reglamentos de Convivencia Social, Motivación, Relaciones Humanas y Atención al Usuario. Este seminario para los conductores de transporte colectivo de Ciudad Sandino, ¿verdad? Incluyendo a todas las rutas de este municipio. Este seminario es para concientizar al conductor, ¿verdad?, que sea más responsable, que hagan las paradas exactamente donde deberían de ser, en la bahía, no llevar sobrecargados los buses, ni conducir con las puertas abiertas, porque ellos saben de que tienen una responsabilidad civil y penal. Managua sigue avanzando en mejoras de transporte público y el gobierno sandinista ha logrado la adquisición de nuevas unidades de buses, las cuales vinieron a cambiar la forma de transporte de los managuas. Y es por eso que estas capacitaciones son vital para que los conductores brinden un servicio de calidad y calidez. Mario Mejía, Lo que se vive.